Bueno, y a propósito de seguridad, nosotros seguimos acompañando estos nuevos modelos que nos ha presentado la Policía Metropolitana, que buscan, según ellos, pues aumentar el patrullaje y asimismo la reducción de delitos. Estefanía, ya no hablamos ahora de cuadrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? Cuéntenos. Pues mire, son un total de 11 nuevas estrategias de la Policía Metropolitana de Bogotá. Esta es la segunda que hemos acompañado, que es un patrullaje lineal de 20 personas, de 20 uniformados que están movilizándose en patrullas de la policía en 8 de las principales vías de la capital del país. Ellos llegan a los semáforos y empiezan a requisar no solamente a motociclistas, sino también a vehículos para evitar delitos como el fleteo o el paseo millonario. Si usted va por la calle y ve esto, o esto, está viendo el nuevo modelo de patrullaje lineal de la Policía Metropolitana, que busca recorrer las calles de la ciudad para reducir los delitos como motoladrones, paseos millonarios, fleteos, entre otros. Es un grupo de funcionarios que se encuentran distribuidos y que están abordando diferentes ejes viales, donde tenemos gran presencia de nuestros ciudadanos a través de vehículos de transporte público, particulares, en sus bicicletas, motocicletas. Son 8 vías principales de la ciudad que están priorizadas, donde más ocurren este tipo de hechos delictivos, entre ellas la calle 26, la carrera séptima, la autopista norte, entre otras. Y están allí ellos para ejercer diferentes controles con el fin de prevenir actividades que generen la vulnerabilidad a sus derechos, asimismo reducir los índices del control delictual y que afectan la convivencia y seguridad ciudadana. Son 40 uniformados que se desplazan las 24 horas del día y los 7 días de la semana por toda la ciudad con el nuevo modelo de policía. Un despliegue de diferentes especialidades, investigación criminal, inteligencia, nuestro grupo Gaula, pero asimismo tenemos los sistemas remotos no tripulados en diferentes partes de la ciudad acompañando este servicio de policía. Esta es una de las 11 estrategias de la policía y la Secretaría de Seguridad para la reducción del delito. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.